Entonces, piña. Pasamos a la siguiente ronda. Otra vez, escogemos una carta política en secreto. Ya. Yo escojo esta, de por sí ya está escogida. Está. Listo. Arrancamos. Volteamos. Una, dos. Ya está. Otra vez. Oye, ¿por qué? Cautelosa. Cuando ambos escogemos cautelosa, ambos ganamos un punto. Entonces subimos un punto en el marcador. Ya, hemos subido. Está bien. Listo. Ese fue el inicio de ronda. Estamos todos cautelosos. Estamos heridos. Estamos heridos. Ahora toca Chile 1. Chile A. Yo tengo dos heridas, se supone. Dos heridas acá. Ya. Pero primero, Chile A, recordemos ahora sí. Política. Ah, empiezo con política. En política puedes lanzar un dado y obtener uno de estos efectos. O también ahora tienes la posibilidad de usar diplomacia. Uso dos y me puedo... Tengo que gastar dos puntos de política para conseguir el primer nivel de beneficios. De cualquier país que te guste, sí. Ya, en el primer nivel, ¿no? Sí. A ver, inmoviliza una división por turno, inmoviliza dos barcos, no, todos los barcos. Todos los barcos de una zona en este turno, o Estados Unidos te da 6 de dinero en el primer nivel. Puedes escoger el primer nivel de diplomacia de algunos de estos tres países. Ya, entonces acá no tiro dado nada de frente, uso, ¿no? Si quieres, o si quieres tira el dado, no hay problema. ¿Y el dado sería para...? Sí, el dado sería para tener un efecto de los que hemos visto. Y esta vez solamente a menos uno el dado, porque hemos subido en el marcador de esta línea política. Juego esto de acá, ya. Y uso este que dice... ¿Con esto se mueve, no? Perdón. Le pones el marcador chileno. ¿A y cuál? Y utilizar una división. Una división terrestre. Tuya, ya. ¿No? Entonces pones tu marcador chileno encima de una división que no quieras que se mueva esta ronda. Ya, no quiero que se mueva la división 3. Ya, esa división se queda inmóvil. Ya está, listo. Listo. Ya, ahora toca la fase de compras. ¿Quieres comprar algo? Sí, a ver qué hay para comprar. Con 5 puedes comprar una infantería nada más. Ah, nada más, ¿no? Sí, si quieres comprar una infantería, si quieres no. Infantería. Ya para sí. La 1 y la 2 nada más, para Chile. Sí, para la... voy a comprar una infantería. Ya. ¿5? Son 4 de dinero, te quedas con 1 vuelto. Ya está. Y ganas tu infantería. Aquí está. Pac. Listo. Ajá, metemos secretamente, fue a mirar el techo. No, ya está. Mirando. Listo, ya estamos. Listo. Ahora, no, todavía no lo colocas, todavía no lo colocas. Ah, ya, verdad, sí, tienes razón. Recuerda sí, que lo colocas al final de tu ronda. Ya está. Ajá, listo. Ya sé por dónde lo piensas colocar. Sí, claramente. Bien. Ahora toca tus movimientos navales. Todos los barcos vuelven a su posición. O sea, los volvemos a poner en horizontal. Claro, para que indicar dónde los voy a mover, ¿no? Sí. Ya, este pata tiene dos heridas. Si lo mueves, no se recupera las heridas. Así es, ¿no? Y también, si no lo, si recibe un ataque en este round, tampoco se cura. Ya, a ver. Estos patas que tienen estrella, les gano con 6 nada más, con ¿no? Con 6. Estos les gano con... 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. A los que no tienen estrella. Ya, y me puedo mover hasta lo que dice su movimiento. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y este medio 3. 1, 2, 3. Ya. Va a ser así. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y 1. Ah, no puedes moverte al lugar desde donde estás atacando. O sea, tú estás atacando desde acá. Significa que esta casilla por lo menos debería quedar libre para una posible retirada. Ah, ya. Y ese estaba al 2, ¿no? Ahora, 2, lo que puedes hacer es, por ejemplo, con este barco, atacar a la Independencia y evitar que la Independencia apoye esta batalla. Porque si la Independencia está en combate... No puede apoyar. No puede apoyar. Y tú puedes retirarlo incluso en el primer round si es que ves que la Independencia no lo hunde. Ah, ya. Entonces me vengo acá y lo detengo él. Y acá lo pongo este para que sea apoyo. Ya. ¿Ya? Ah, ese sí ya sirve de apoyo. Sí. Recuerda y ya no... Herido. Sí, este herido no se va a arreglar. Entonces recuerden que al comienzo todos los combates tienen que ser planteados antes de resolverse. Ajá. Entonces vamos a resolver el combate más rápido, ¿ya? Ya, este de acá. La Independencia contra el Magallanes. 3 de vida el Magallanes, 4 la Independencia. Lanza tú primero porque tú eres el atacante. Tus dos dados. Azul, le haces 1 de herida a la Independencia. Ya, y además, no, eso solo si me falla puedo usar eso, ¿no? Ah, puedes volver a tirar un dado si quieres. Hasta 2, bueno, 1 porque en cada batalla naval puedes volver a tirar hasta 2 dados. Y en esta batalla, esta es una batalla. ¡Sí! Ya. Le hizo 2. Me emocioné. Y como le hizo 2 a la Independencia ya se lleva 2 de daño después de la batalla. Listo, buenazo, ya. Ahora, mi Independencia obviamente ataca. Va a atacar. Vamos a jugar la segunda. Nada, ahí está. De vuelta. 1-1-1-1. No, nada. Nada. Ya. Ahora, si quieres, tú puedes intentar huir o seguir combatiendo contra mí. Ya. Pero yo soy un blindado, recuerdo.
No, no, no me amedrentes. ¿Quieres seguir el combate? La suerte está conmigo. Voy a huir. Vas a huir, ya. La idea es que él entonces, no apoyará y está herido. Yo tengo 4 dados de ataque. Ajá. Tú tienes 3 de movimiento. Ajá. Significa que te voy a lanzar un dado. Yo te voy a atacar con un dado nada más, ¿ya? Ya. Tengo un dado gratis antes que te retires. No puede ser. 6. Te hago 1 de daño, no, pero no importa, como, pues. como no pasa nada, como no te puedes llevar más de un, como recién cuentas 2 de daño a la hora de llevarte un combate, es como si no hubiera pasado nada. Ajá, me voy. Entonces te retiras, yo me quedo acá con la independencia herido aquí. Y yo me retiro acá. Y te retiras acá. Allá, perfecto. Ya está, listo. Ahora, el combate de aquí, que es el importante. Ajá. Esto otra vez es el apoyo. Ajá. Vamos a dejar acá este símbolo para que recordar que esto vuelve como apoyo, lo colocamos aquí, porque tiene... Tiene dos heridas, así que estaba en 6, menos 2. 4. 4. Este es 3. Ese es 3. Y ese es 3 también. Uh-huh. Ya está. Y acá está el Manco Capac, que tiene 3 de vida. El Unión, que tiene 3 de vida. El Manco Capac sí es blindado, el Unión es blindado. Uh-huh. Y ya el Independencia no puede apoyar. El Independencia ya no puede apoyar porque ya estuvo en combate. Así que si está en combate ya no apoya. Pero estos dos sí pueden apoyar. Estos dos. El combate es aquí. Ajá. Pueden apoyar. Pueden apoyar. Ya. Así que voy a meterlos acá. Voy a poner también fichas peruanas aquí para indicar que el apoyo, para recordar a dónde los devuelvo. Ya. Entonces coloco las fichas acá. Estaban aquí, ¿no es cierto? Sí, sí. Coloco acá y coloco los dos, todos los barcos tienen 3 de vida. Sí. Todos los barcos tienen 3 de vida. Ahí están. O sea, me ganas por un barco, digamos, en posición. En... Exacto. Ya. Tú, como comienzas, eres el atacante, tienes el honor. Ya, arranco con este que tiene 4 dados, ¿no? Ajá. ¿A quién atacas? El Manco Capac. Manco Capac. Ese es blindado, con 6 nada más. Ah, perdón, este acá. Al Unión. Con 4, 5 y 6. Y como es un nuevo combate, puedo tirar este. Ah, podía ser atacado un blindado con eso, ¿ah? ¿Eh? 3. Tienes 3, 6. Lo hundiste el Unión. Uno, dos y tres. El Unión todavía no actúa todavía. O sea, no actúa. O sea, tengo que tener mi tiro de retaliación antes de que lo hundas. Claro. Tú ya actuó tu blanco engalada. Ya. Tu esmeralda. El esmeralda. Tiro dos dados al Atahualpa. Ah, no, perdón. Al Pilcomayo. Pilcomayo. El blindado. Ah, estás atacando a los no blindados. Es un clásico de las batallas, eliminar primero a los no blindados. Ya, vamos. Uy, nada. Una herida. Ah, sí, 4. ¿No? 4 le haces una herida. Ya. Ya está, listo. Ese fue tu esmeralda. ¿Y tu chacabuco? El chacabuco ataca también al Pilcomayo. 2 dados. Vamos. Nada. Recuerda que puedes volver a tirar 2 dados con plata. Ah, sí, porque no había tirado. ¿Vas a usarlo ahora? Lo uso ahorita en este momento y ya no uso el beneficio de Pran. Vamos, 2. Bien, una herida al Pilcomayo, ¿no? Sí, ya está abordable. Y ahora sí, además, si es que el Pilcomayo sobrevive, que no creo que lo sobreviva, pero le ponemos ya un marcador de 2 de daño. Ya, una pregunta. ¿En qué momento lo abordo? Ah, en la siguiente vuelta, ¿no? Sí, cuando vuelvas a atacar, puedes intentar abordarlo. Abordar un barco te da al toque un punto de victoria. Ya. Y el barco pasa tu bando y se retira la batalla. Buenas. ¿Ya? Ya. Ya, ahora me toca mi venganza. Con el Unión antes que se hunda. Ya está. Dos de ataque a la Covadonga. Ya está. Nada. Ah, no, herida. Sí, una herida. Ah. Y se hundió el Unión, pasa. Ya está. A tus barquitos. Ahora, el Pilcomayo a la Covadonga también. Uf, nada. El Atahualpa a la Covadonga. El Atahualpa tiene 3 dados, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Tiene 3 dados? Sí. A la Covadonga. 1. Daño. Uy, ya está abordable. Le ponemos abordable al barco. Ahí está. Y finalmente el Manco Capac con 3 dados. Vamos a dejar herido al Esmeralda, ¿ya? Uy, 2. Poc. También le ponemos un marcador de daño al Esmeralda. Ya, listo. ¿Ya? Los barcos se voltean. Podemos elegir huir o no. Yo en caso me quedo en el combate. Ya, si huyo, serían los 3, 3, 6. Tienes que usar solamente si huyes la velocidad del más alto. No puedes sumar las velocidades de todos. 4 y tú el más alto de tus. No, yo todos los dados de ataque. En este caso, si tú huyes, yo tengo 2 más 3 más 3. Tengo 8 dados. Y yo 4. Menos 4, lanzaría 4 dados gratis. Oh, qué miedo. Ya, listo. Atacamos a Pilcomayo. ¿Con quién atacas? Con el... Ah, lo puedes abordar, ¿eh? Con Prat. Con Prat. Ah, ¿verdad? Porque es este... Con 5 y 6 abordas con Prat. Ya, voy a abordar con Prat. Ajá. Es un solo dado, ¿ah? ¿Eh? Sí. Es un solo dado. Cuenta como ataque. Sí, mejor. Cuenta como ataque. Ya lo volteamos y está atacando. Y en vez de atacar, lanza el abordaje. Con 5 y 6 me aborda. ¡Sí! ¡Oh! Listo. Entonces este barco es mío, ¿no? Sí. Le ponemos la bandera chilena. Venga.
O sea, que están cambiando la historia, Arturo Prat. El Pilcomayo es abordado por Prat, le ponemos la bandera chilena. Ya. Y la herida la mantiene, ¿no? Obviamente. Y, la herida la mantiene. La herida la mantiene. Ya. Y antes de, o sea, antes de acabar del abordaje, va a tener igual su tiro de retaliación, ¿ya? Ya. Cuando me toque. Ya. Entonces, abordaste el barco. Este ya jugó, ¿no? Sí. Y falta jugar este. Este no ha jugado, no jugó ninguno de los tres. Ah, no. Solo jugó este acá. Solo jugó ya. Este. Ya, entonces ahora... Bueno, vamos acá por ellos. Con cualquiera de los dos es con seis, ¿no? Sí. Ya. Vamos con él. Son dos dados, ¿no? Dos dados. ¡Uy! ¡Uno! ¡Ay, ay, ay! Listo. Uno herida. ¿Y el otro? También él. Ah, de la Atahualpa. ¡Uy! Oh. Otro. Bueno, continuamos la batalla. Salió el 6, como vieron, y le hemos hecho una herida a la Atahualpa. Todavía te queda un ataque, ¿no? Sí, ahora... No, ya atacaste con los tuyos, ahora me falta atacar con los míos. Ajá. Con el abordado, antes de que pase a tu bando, porque se retire la batalla y pase a tu lado, voy a atacar a la cobadonga, ¿ya? Para que se hunda con honor. Uh-huh. Ahí está. Para que sea abordado. Nada. Uno, ¡ah, sí! Una herida. La cobadonga... Se hunde. Se hunde. Un barco más. Ahora con el Atahualpa, ahora este barco ya pasa a tu bando, ¿ya? Ya. Nos retiramos de la batalla. Listo. Y lo colocas al final en el tablero donde quieras. O sea, si no está en el lugar donde la batalla, en un lugar adyacente. Allá. Ya. El Atahualpa va a atacar al Esmeralda. Otra herida, ahora sí. ¡Poc! Otra baja más. Pucha. Me hago de alma. Y el Atahualpa se voltea. Y ahora el Manco Cápac, que tiene tres dados. Ah, el Atahualpa también tiene tres dados, pero ya suficiente. Va a atacar al Blanco Encalada. Suelta el ataque con seis. Nada, listo. O sea que grande el plato, Otra vez, uno, dos. Tres. Ya, listo. Ya. Ahora quiero abordar a. Ya, a la Atahualpa. Que vas a intentar abordar. Con 5 y 6 abordas a la Atahualpa. Vamos. Ya, mucha suerte, demasiada suerte. ese fue tu ataque. Ya, este fue mi ataque. Ahora mi ataque de la Atahualpa. 3 dados contra el Blanco Encalada. Nada. Nada, por con 6 nomás lo hago. ¿Y el Manco Cápac ahora? El Manco Cápac. Nada. Tampoco. Ya. Seguimos. Otra vez. Otra vuelta, igual. ¿Intentas abordar? Quiero abordar, ajá. Ya. Vamos, con 5 con 6. ¡No! ¡Ah! ¡Casi! Estaba ahí. Ya. Otra es mi Atahualpa. ¡Uy! Una herida. Ya tienes una, dos... No, todavía falta una más. Y el Manco Cápac. No, pero es que yo empecé acá. O sea, te he hecho una herida. Y ahora sí te hizo una herida más. Oh, no. Le ponemos otro contador de daño. O sea, ya tengo 4 menos. Tienes 4 menos en caso que sobreviva la batalla. Y volteamos otra vez. Otra vez. ¿Qué quieres hacer de nuevo? ¿Intentar volar? Ya, para huir tendrías que hacer, son 6 dados, ¿no? Son 4 dados tuyos, menos uno del niño más veloz, serían 3 dados gratis. Si es que quisiera huir, pero no voy a huir. Ya, no quieres huir. Yo no quiero huir. ¿Y si yo quiero huir? Y si tú quieres huir, serían 6 dados míos, menos 4 de velocidad tuyo. 2. 2 dados. Me podría hacer daño. Te puedo hacer 2 6. Me puedes hundir, ¿no? Te puedo hundir. ¿Te quedas? No, así me quedo. Vamos con él. Ya. ¿Intentas abordar? Intento abordar. Con 5 y 6. Ese Prat está loco. ¿Y cuántos dados tiró? Uno nada más para abordar. No, lo voy a hundir. Ah, ya, con 4 dados. No, ya. Mucho he intentado. Con 4 dados. Tienes que sacar 6. Vamos. Sí. Sí. Un re contra hundido, sí. Coño, ya. Ya está. Re contra hundido. Ya. Ahora, mi se defiende. Antes de hundirse, lanza 3 dados contra Blanco Encalada. ¡No! Es abordable. No puede ser. Y se hunde, pasa para tu bando, vas a ganar un punto de victoria al final de tu ronda. Y mi Manco Cápac, ¿qué hago? 3 dados para hundirte, ¿no? Ya, vamos, una vez. No, no y no. Ahí está. ¡No! ¡Qué no, suerte! Nada. Ya, listo. ¡Fugo! ¡Fugas! Sí, yo tengo... Ya, tú tienes... 4. Tenías 4 de velocidad, yo tengo 3 de vida. Sí, listo. Me voy sin ningún daño. Ya, yo estaba de apoyo, estaba acá, ¿no? Sí, te vas. Tú eras el combatiente, ¿no? Sí, aquí. Manco Capa. Ya, ahora yo pongo este en algún lugar adyacente, que estaba acá. Sí, pero el lugar adyacente no tiene que ser ocupado por mí. Claro, por eso te digo, él estaba acá. Ajá, puedes colocarlo acá si quieres, porque hay un espacio más. Ya, y esto vuelve a su sitio. Ah, entonces, ahora, has ganado un punto de victoria por abordar un barco. Y otro punto de victoria por hundir 3 barcos. Bien. 2 puntos de victoria para Chile. Eso, grande. Cuando me toca aquí a mí comenzar el turno con la alianza. Sí, Chile hoy día está campeonando. Claro, había campeonado a Chile, claro. Ahora tus movimientos navales. Tus movimientos terrestres. Ya movimos los navales. Este se movió, estos se movieron. Ah,
Puedes volver. Recuerda que esto fue saqueo en el anterior round. Quitamos los marcadores. Puedes volver a intentar saquear a Arica y Quique desde aquí. Sí, saqueo a Arica primero con el. Con el abordado. Ajá. Ya. Ya, sí, pues, déjame ya, dinero. Ya, está listo. Ya está. Te doy. Yo te cambio esto por. Pero es todo tu dinero, supone, ¿no? Tu dinero no. Me quitas dos. Ah, ya, dos. Toma dos. Ya. Me quedo con tres. Y le tiro a este acá. Y le ponemos un marcador de daño a Arica. Ya. Y supone con cada barco, no importa. Un barco, un intento. Ya. Otro barco. Por Iquique. Ya, más o menos mal. Ya, listo. Listo. Ya estamos. Ya, quitaste dinero a Perú. Ahora tus movimientos terrestres. Ya. Ahora sí, ya quiero. ¿Cómo hago para llegar al conflicto con tierra? No puedo todavía porque me queda una. Ajá, ahí ganas un punto de victoria porque has ocupado Antofagasta. ¿Ya? ¿Por qué gano un punto de victoria? Porque es una tierra con riqueza. Sí, una tierra con riqueza. Entonces, un punto de victoria más para Chile. Ponemos la bandera chilena en Antofagasta aquí. También habiendo banderas en la zona central. Y Chile gana un punto más de victoria. La primera división, ¿la mueves o no la mueves? Estamos en Chile, recordemos. No, no la muevo. La dejas ahí. Ya. Bien. Bolivia. 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 Ah, no, espérate. Turno de Chile A. No pasa nada más. Cerramos. Cerramos. Listo, ya acabó. Le toca a Bolivia. Bolivia va a. Va a lanzar un dado, ¿ya? Ya. Oye, mismo la diplomacia con Argentina. No, vamos a. ¿Sabes qué? Vamos a hacer diplomacia con Estados Unidos. Ya. ¿Qué dice? El bando obtiene 6. Listo. Obtiene 6. Entonces gasto 2 puntos. Entonces acá. Pongo la alianza. Bolivia se está aliando con Estados Unidos. El bando obtiene 6. Puedo repartir esos 6 en lo que. Como me guste. Obtengo 6 de dinero y pasa al tesoro boliviano. Ahora le tocan las compras a Bolivia. Bolivia va a comprar. Tiene 11 de dinero. Voy a comprar. ¿Qué compro? A ver, 7. Ya, voy a comprar una caballería y una infantería. ¿Ya? Uh-huh. Tengo una caballería cuesta 7, una infantería cuesta 4. 7 más 4, 11. Listo. Entonces, la infantería y la caballería boliviana. Ya viene el choque ahorita. Va aquí, no lo coloco todavía hasta el final del turno de Bolivia. Okay, no hay movimientos navales de Bolivia. Ya. Pero hay movimientos terrestres. Del alto me muevo a través de Cochabamba, que es no tiene terreno difícil. 1, 2, a Potosí. La segunda división la muevo acá y esta no la puedo mover, la tercera peruana, porque me la inmovilizaste. Así es. Ya. Ya. ¿Y tú tienes acabas ahí? Sí, ahora cierro el turno con Bolivia. Y recaudo dinero, ¿no? Recaudo dinero. Ahora ya no recaudo 5. Como más ocupado Antofagasta, recaudo 4. Tengo uno menos. Ajá, uno. Entonces recaudo 1, 2, 3 y 4 de dinero para Bolivia. 3, 4, ¿no? 3, 4, sí. Ya está. 4 de dinero para Bolivia. Y coloco mis refuerzos de manera secreta en el país Bolivia. Nos vemos. Ya. Yo me toca ahora Chile B, ¿verdad? Primero, sí. Fase política, tiro el dado. Ajá. A ver, un dedito. 5 menos 3, 2. 2. Puedes tener espionaje o donación. Donación. Quiero obtener donación. Un. Donación. Dinero. A este patín ya lo puedo meter al. Sí. Ese iba en tu anterior, al final de tu turno no lo pusiste. Ya, listo. Ya tenemos 4. Y ahora quiero movimientos navales. Quiero moverme. Ah, no hay compras, ¿no? No hay compras para Chile B. No, no. ¿Ahorras o compras? Compro Chile B. Tiene que ir a Chile B nada más. A Chile B, de la tercera y la cuarta, sí. Tercera y la cuarta. Ya que estamos ahí, no podemos mover. Ya, no. No compro, quiero hacer movimientos marítimos, ¿no? Uh-huh. Movimientos marítimos, no te puedo mover este, porque los otros 3 los moviste. Ya los moví, ¿no? Ya, entonces me quedo ahí y recaudo. No, y no puedo mover terrestre. La tercera y la cuarta la puedes mover si quieres. Ah, ya, vamos para acá. Uh-huh. Pueden estar 2, ¿no? No, una división por territorio nada más. Ya, entonces muevo la tercera nada más. Y, listo. Ajá, y me quedo ahí y recaudo plata. ¿Recaudas dinero? 1. 1, 2, 3, 4, 5. Recauda 5 de dinero para Chile. Listo. Y le toca a Perú. 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 Ah, ya, me había olvidado. Tú me habías hecho 3 puntos de victoria. Te faltó tu héroe. Faltó. Por cada punto de victoria que me hagas, lanzo un dado. Voy a lanzar 3 dados. Porque me has hecho 3 puntos de victoria. Voy a ver si sale un héroe para la alianza, ¿ya? Falta el héroe. Si saco 3 seises, saco 3 héroes, por si acaso. No. estos los vamos a retirar, que ya fueron usados en el combate. Listo, nada. Nada, ningún héroe. Que... Ya, estamos en el tercero, ¿no? No, el segundo turno. Segundo, ya. Segundo. Y ahora sí te toca Perú. Ya, le toca Perú. Perú va a comprar una infantería. Perú compra una infantería
Hasta acá. Ahí está, vamos a ver. Ya, compré una infantería. Ya estamos. Listo, la infantería, ¿no? Se perdió la infantería. Acá está. Se han fugado la infantería. Se fugaron, ya están. Infantería. No la coloco todavía ya. En Perú. Movimientos navales. La flota peruana quedó muy mermada después de la última acción. Pero voy a intentar jugármela el todo por el todo. No, no quedan barcos. Aquí. No, debí moverme. Ah, no, no, ya no podía moverme. Uno, dos. No, pues era. Ay, y este se movería aquí como apoyo. Ya. Ya. Ya, este se mueve aquí, uno, dos. Y se mueve como apoyo para entrar en el combate. Combate pues, naval. No, vamos al... Al tablero naval. Rápidamente. El Independencia tiene 4 de vida, va en 2 porque lleva 1 de daño. El Banco Capac va en 3. Este tiene... Tiene 4 de daño. 1, 2, 3, 4. 1, o sea, 1, 2, 3 y 4. Ah, claro, aquí. ¿No? Y este tiene 2 de daño. Este tiene 2 de daño, tiene 3 de vida, menos 2, está en 1. Eso está abordable. Está abordable, ya. Como atacante comienzo, por cordialidad más que nada. Banco Capac ataca al... Pilcomayo. Tienes 4 dados, ¿no? Sí. No, 3 dados. 3 dados. Voy a volver a lanzar. Ya. Ah, ya está. No, no. Volví a lanzar. Claro. Lancé 4, no tuve nada. Claro. Me sobró un dado, ya. Y el Independencia tiene 4 dados. Va a atacar al Pilcomayo. Uy. Ay, 1 de daño. Qué mal ataque. Bueno, en fin. Era lo que necesitaba. Se hundió. Listo. Se hundió, pero tu Independencia, tu Pilcomayo, antes que se retire, ¿a quién ataca? Al... Independencia. Al Independencia. Con 6 le haces daño, ¿ya? 1, ya. ¡Ay, ay, ay! Abordable. Ya. ¿Y tú? El... Ya, vamos a ver si lo abordamos. Uh-huh. ¿Vas a abordar la Independencia? Qué claro. Atrevimiento, con 5 y 6. Claro, es que si este lo puedes hundir, ya lo tomamos el otro. Vamos, con 5 y 6. ¡No! Yeah. Ya, entonces el Pilcomayo se hundió, era tu barco, ganó un punto. Punto porque hundió un barco tuyo. Ya. La Independencia es mi barco. Pasa a tu bando. Y ya, como ya actuó, lo vamos a pasar. Lo vamos a dejarlo por acá para recordar que lo tenemos. Ya. Volteamos todo. Volteamos todo. Ya. ¿Huyes? No. Yo voy a huir. ¿Tú vas a huir? Puedo ir, ¿no? Sí, puedes huir. 4 menos 3, me voy sin debería. Listo. Ya. Entonces, el batalla era acá. Ajá. Yo estoy acá, tú tienes que moverte de aquí porque estás huyendo. Ya, voy por acá. Listo. Y ganaste este barco, que también tiene que retirarse del combate si quieres lo retiras allí también. Listo. Ay, ay, ay. Ya, ahora sí. Ah, ganaste un punto porque de victoria porque abordaste un barco. Abordé un barco, ¿no? Y yo gané un punto de victoria porque ya completé otros 3 barcos tuyos destruidos, incluyendo mi propio barco abordado. Así, ¿verdad? Ya. Estamos bien, ¿ah? ¿Eh? Ya está. Listo, esos fueron los movimientos navales de Perú, ¿no? Estamos en el turno peruano. Peruano. Te faltan los movimientos terrestres. Así es. Terrestres. Pues vamos a mover esto aquí y vamos a mover 1, 2, porque esto no es difícil, lo muevo hasta acá. ¿Ya? Ya. Listo. Y Perú recauda. Recaudas. Perú todavía recauda 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y pasa por el tesoro peruano. Y coloco mi refuerzo secretamente en alguna de mis 2 divisiones. Listo. Puedo colocarlo incluso de refuerzo en la división peruana que maneja Bolivia. Porque Perú coloca los refuerzos. Ajá, incluso en la vida. Por cualquier razón, ¿no? Ya. Ya, entonces voy a, por si acaso. Ya, entonces, listo. Listo. Chile A, ¿no? Acaba la ronda. Lanzamos un dado para ver si sale. Porque yo te hice un punto de victoria y tú me hiciste un punto de victoria. Ya, vamos a ver si salen héroes. ¿Tu dado primero? Nada. Mi héroe, a ver. ¡No! Bien, salió un héroe. No voy a escoger un héroe nuevo. Miguel Grau no me conviene ya porque me queda un solo barco. Un solo barco en la batalla. Aunque me convendría. No, ¿sabes qué voy a usar? Cáceres. ¿No? Sí. Claro, porque Cáceres está para esta zona toda montañosa. O no, ¿sabes qué? Voy a elegir a los colorados. No, ¿quiénes son estos? Voy a elegir a los colorados. Los colorados hacen que yo añada a una unidad boliviana solamente. Tiene que ser boliviana porque los colorados son bolivianos. 2 unidades de élite de infantería colorados. Ya. Yeah. Entonces gano los colorados. Yeah. ¿Y qué más? ¿Qué otro poder tiene? El poder que tiene es que si en cada batalla ganada por Bolivia 2 infanterías de mi división sobreviven, ascienden a colorados. O sea,
más divisiones de infantería se pueden volver colorados. Allá, ascienden. Y los obtengo y los coloco pues de manera secreta donde me convenga.